No, ahora no. ¿Qué es eso? 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 ¿En cuál Wi-Fi está? Bueno, Shalom Alejem, bienvenidos a Shiur. Hoy adelantamos un día, el día martes, Shiur de hoy. Les trata de Torah, tenemos Perashat Noah. Perashat Noah. Hoy estaba mirando algún tema para desarrollar y encontré un tema que es Pashut, conocido, pero encontré un par de Nekudot que son importantísimas. Dentro de los Imyanim que trae la Perashá, al final de Perashat Noah habla sobre Migdal Babel, sobre la torre de Babel. Entonces, dijo Borea Olam, cuando se juntaron todos para hacer Bar Mindan, Has Beshalom, hacer Milhamá con Borea Olam. ¿Sí? Esto es pele, porque acá Borea Olam tiene tantas maneras. Arbe Shlichayim, Arbe Drahim Lamakom, Borea Olam tiene tantas maneras de desatar cualquier cosa, ¿sí? Uno dice a veces, ¿por qué justo así? ¿Por qué justo de esta manera? Justo hablando de esto, la semana pasada leí que esto me fui, ya antes de empezar ya me fui, pero en la persona de la semana pasada que trae ahí sobre que pusieron la at ajereb amit apejet lishmore derech etz ahaim, porque Olam puso, ¿sí?, como una espada filosa para lishmore derech etz ahaim, para que nadie entre al Gan Eden. ¿Sí? Así hizo Borea Olam. Entonces, ahí vi un mefarshim que preguntan, ¿por qué Borea Olam lo hizo de esa manera? Ahora, hay tantas formas de hacer, de cuidar Derech Etz Ha'Jaim. Cerrar la puerta con candado y listo, o que no se pueda ni entrar, o que el que pasa se muere. ¿Qué es esto? Lat Ajereb Amit Apejet. ¿Qué significa Borea Olam? O sea, que la puerta está, pero nada más que está una espada ahí filosa que puede matar. Entonces vi que traen así, dice, ¿por qué Borea Olam no cerró definitivamente la puerta para dejarle claro a la persona que se puede pasar? O sea, hay acceso, existe una posibilidad de pasar y cruzar Derech Etz Ha'Jaim, o sea, de cruzar, por decir, entrar al Gan Eden. Nada más que está la Tajereba Mitapejet, pero si una persona es Ha'Jaim, que lo puede encontrar a la vuelta, existe cómo pasar, existe cómo superar esto. Entonces, Borea Olam tiene Arbe Drahim, Arbe Shlichim, tiene muchas maneras de manejar. Y con Migdal Babel, también, Migdal Babel se unieron todos, para Lilhom al Borea Olam, para guerrear contra Kadosh Baruj Hu. Es de lo peor que puede existir en el mundo, ¿sí? Ponerse, hacer guerra a Borea Olam. Entonces, Borea Olam dijo, Abanerda Benebalaz Shamsefatab, ¿sí? Yo voy a bajar y voy a mezclarle el idioma. Y Yadúa, el Messer es muy conocido, el mensaje es muy claro, que es que cuando hay división, hay diferencias, se cae solita las cosas, se destruyen por sí solas. En cambio, cuando una unión total, la persona puede lograr cosas que son incalculables. Hitushea Rim trae, lo leí, que dice el Hidushé Arim así: Akadosh Baruj Hu puso un Teba en la Bria, puso una naturaleza en la Bria, que cuando hay una Kbutza Mehuhedet, hay un grupo que está unido. ¿Conocen el dicho? El pueblo unido jamás será vencido. ¿Conocen? Bueno, mejor ni conocer. Problema es, el pueblo unido jamás será vencido. La unión, afilo para cosas malas. La unión, afilo para cosas malas, tiene fuerza. Así dice el Hidushé Arim, ¿sí? Entonces dice que un grupo unido, kol loy batzer mem kol asher yazmul asot, nada lo puede, ¿sí?, privar de lo que se comprometen a hacer, ¿sí? Inclusive escuché de Rabbi Galcoer que dijo, así como Kadosh Baruj Hu es kol yahol, es todopoderoso, de alguna manera la persona, el ser humano, también, de alguna manera también es Kol Yahol, todopoderoso.
de que si se propone algo, porque dice, por cuanto que nosotros somos geles que loca mi mal, tenemos un poco del Borea Olam. Entonces, así como Borea Olam tiene esa fuerza de ser todopoderoso en la persona, en un punto también, no total, pero en un punto también puede ser todopoderoso. Entonces, leí un sipur que a mí me estremeció, que pasó en la época del Pnei Menachem de Gur. ¿Sí? Uno de los Sanmurim de Gur, dice que había un yehudí, que era un hombre grande, y Bar Mitzvah le agarró la majalá. Sí, no tengo ahora mismo. Yo quería hacer el Shibur Refuash Lema. Miriam Bat Berta Beile, que se llama Besat Hashem. Hace falta romper el Shamaim, a ver si podemos hacer algo. Entonces, esta persona, este hombre se llama Pinhas, le agarró Bar Mitzvah la majalá y estaba internado en un hospital de Israel. Los médicos ya no le daban mucha esperanza de vida. ¿Sí? No le daban esperanza. Entonces, en un momento, vino el Pnei Menachem de Gur a visitarlo, ¿sí? Le parece que era conocido de él, y vino a verlo, y cuando estaba viniendo, primero avisaron a los médicos que iba a venir el Admur, era una persona muy, muy reconocida, muy importante en Israel, que iba a venir a visitar a este enfermo. Entonces los médicos salieron a recibirlo, ¿sí? Era una personalidad, entonces le fueron a recibir. Entonces el Rab le preguntó al médico cuál era el diagnóstico del paciente, y le dijo que el enfermo está así, está así, y al final le dijo que este hombre tiene, por decir, los días contados, vamos a llamar así, tantos meses, calcula. Entonces le dijo, el Rab le dijo al médico, le dijo, yo calculo que Ulay se puede anular la guisera. Ulay se puede anular la guisera, dijo así, tenía amenaza de Ur. Entonces muchos no entendieron. Y entonces el Rab entró a visitar y habló con él. El hombre estaba muy, muy mal, ¿sí? Estaba muy decaído, muy, muy ya, un poco desesperanzado por la situación que él tenía de salud. Y entonces el Rab le dijo así, dijo, mira, yo creo que Ulay hay una forma de anular la guisera. Entonces dijo, bueno, Mishma, digo, escuchamos lo que usted diga, Rab. Le dijo, mira, yo creo que si hay mahloket, entonces yo creo que no tiene solución. Si hay mahloket, no tiene solución. Pero Ulay, sin eso, sin mahloket, Ulay podamos tener un poco de esperanza. Dijo, pero con mahloket no esperen nada. Entonces, si ustedes quieren que esta guerra se anule, con mahloket no van a poder hacer nada. Así les dijo. Y se fue, bueno, lo visitó, le dio verajá, refuerzo y demás, y se fue. Cuando se fue, los hijos y las familiares, todos se miraron entre sí, porque en la familia había mucha división. Habían hermanos que no se hablaban, había cuñados que coso, y los hermanos del padre, y había la situación no estaba payut, no estaba bien, justamente en esa necuda. Entonces decidieron reunirse entre ellos mismos el familiar, y decidieron a ver si podemos, tenemos que cortar un poco las asperezas y dejar un poco cada uno, y listo, y vayamos todos juntos, y a donde vayamos todos juntos, y que no haya más locot y todo. Y se comprometieron todos en hacer un shalom general, familiar, que entre todos puedan hacerlo. Y así lo hicieron. Y entonces empezaron a hacer que la familia se reunía una vez por semana, todos. Todos venían, ¿sí?, a la casa, a un lugar de reunión, y se encontraban todos y haciendo una reunión familiar, demostrando ajdut. Y mamás, que hicieron mamás un ajdut todos, o sea, se empezó a solucionar problemas familiares, y dice este hombre se curó, pero se curó de tedescas, que salió de alta directamente y fue a la casa y todo. Pasó un tiempo, pero la familia respetó esa misión que se pusieron, y se respetaba que todas las semanas se reunía la familia y hacían como una reunión. Pasó un tiempo, unos cuantos meses, unos años, y uno de los hijos, ¿sí?, de este hombre, de Pinhas, Bar Minan, el hijo de él, de 10 años, Hasbi Shalom, entonces empezó a tener problemas de dolores de cabeza, no sé cuánto, fueron a hacerlo ver, y Bar Minan encontraron que Hasbi Shalom estaba en una situación que era Bar Minan, de lo peor. Y bueno, el hombre vino el día de la reunión, como hacían todas las semanas, este hombre vino y lo vieron que estaba mal.
Entonces dijeron, mira, Baruch Hashem, somos todos hermanos acá, somos todos, Baruch Hashem, tenemos confianza. Contá, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás así? Y el hombre Hasid se largó a llorar y contó lo que le estaba pasando. Que pasó así, que descubrieron esto, que dieron este diagnóstico. Entonces los hermanos dijeron, tenemos que hacer algo. No podemos dejar así esto. Dijo, ¿qué les parece si Ulay vamos a Rabbi Shimon Bar Yojai? Vamos a quedar a Rabbi Shimon Bar Yojai. ¿Y cuándo vamos? Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos, ¿quién puede venir? Vos venís. Vamos, agarramos los coches, vamos todos para el norte y cerramos todos a Tefilah. Rabbi Shimon Bar Yojai. Bueno, decidieron uno de otro que va a buscar el coche, esto así. De repente viene el padre y dice, ¿dónde están todos? Quedamos, dice, hoy día reunión. Dijeron, no, papá, porque pasa así, pasa así. ¿Y qué van a hacer? ¿Por qué no están todos? Dijo, no, porque vamos a ir todos a Rabbi Shimon Bar Yojai. El hombre era un hombre débil, que un hombre por sí. Dijo, yo voy con ustedes. Vamos, todos, fueron todos. Toda la familia se fue a Rabbi Shimon Bar Yojai esa misma noche. Dice que llegaron a medio madrugada, estuvieron haciendo tefilá, rompieron los shamayim con las tefilot. Y dice que pasó a las 2-3 semanas de esto, los médicos, cuando siguieron con los estudios, cambió por completo el diagnóstico del chico. Dice, es un chico que hoy en día ya se casó, es un chico que tiene hijos, Baruch Hashem, es un abrej en Torah, Baruch Hashem, Barila Halutí, 100%. Lo que la persona puede lograr, ¿sí? En unirse uno con el otro, la única forma de unirse es el limando. Una persona tiene que agarrar un rompecabezas, lo tiene que armar, tiene que sacar un montón de bordes, ¿sí? Y a veces quitar un borde es muy doloroso. A veces tratar de limar los bordes, digo, yo me acuerdo, si le di a Beuda, una vez me quemé con la plancha. Sí, pero no me quemé con la plancha porque toqué la plancha, sino porque me explotó la plancha. Sí, el cable se estaba pelado donde estaba la goma y de repente hizo un corto en la mano derecha. Explotó, hizo fuego, los chicos lo vieron, andamos un día en las manos, fuego así, me quemó toda la mano. Primero me quise poner alguna venda y no sé cuánto y todo, y no, terminé en el Instituto del Quemado porque la única forma de curar era el Instituto del Quemado. ¿Qué fue lo peor de todo? Eran las curaciones. Las curaciones, mamá, me bajaba la presión, porque todos los bordes, ¿sí?, que van quedando, no tienen ningún problema. Los raspan, los sacan todo, a carne viva. Es muy difícil limpiar eso, pero es la única forma de curarlo. Yo hoy en día tengo la mano, si la tengo, no tiene ninguna secuela, ningún nada, nada, no queda absolutamente nada de eso. Quedó limpio de la mano, parece como que nueva, como que nunca tuvo. Hay que ver, muchas veces quedan cicatrices o quedan marcas, manchas. No quedó nada, nada de nada, pero hubo que pasar. A veces para hacer el shalom, a veces hay que limar cosas y eso es doloroso, pero después cura, esto es cura. Dice que una vez pasó con con el hasidim de Karlin. Dice que una vez era Purim. Entonces estaban los hasidim, terminó el shahrit del día de Purim y querían ya empezar a brindar. Se va a brindar, hacer el haim. Y de repente termina tefilá, ya en mitzvah, hayab inish, libsume de puria, ¿sí?, emborracharse y todo. Empezaron a buscar, ¿sí?, empezaron a abrir la heladera del Knis, porque la heladera del Knis es resulta rapid. ¿Sí? La heladera del Knis resulta rapid. Todo el mundo tiene permiso de abrir y agarrar lo que sea. ¿Sí? Así me acostumbra la atención. Empezaron a buscar acá, allá, no había vino. Empezó a buscar las alacenas, empezó a buscar los placares, no encontraban, no había vino, no había vino, no había vino, nada, ni una gota. Querían tomar, estaban desesperados los hasidim para hacer empezar a brindar. Hasta que en un momento viene un hasid de Hutz Lares, que venía del exterior, y este no tenía chicos, no tenía hijos. Y este acostumbraba a venir todos los años para esa fecha del Admur, y venía con la pitka, venía con el papelito para pedirle al Rab que le dé berajá de Zera Shel Kayama para que tenga banim, que tenga hijos primero, no puedo banim también, no, pero que tenga hijos. Entonces, ¿cuántos juntos llegó? Entonces le dijeron, yo estaba buscando al Rab. Dijo, mira, vos querés, vos siempre venís a pedir Zera Shel Kayama, escúchame, tráenos a nosotros para brindar el mashke, trae el mashke, nosotros te bendecimos, le dijo. Sí, nosotros te bendecimos, quédate tranquilo, y no quieres, ya tenés hijos. Así le dijeron los hasidim. Entonces este dijo, la verdad, están garantizando, no voy a perder la oportunidad. Agarró, fue al Macolen enfrente. Compró varias botellas para los muchachos. Compró de todo. Y les trajo, les puso en la mesa todo. Hicieron lejano y estaban contentos. Hicieron, lo dieron verajón, no sé cuánto. Todo. Pasó un rato largo. Después justo apareció el Rebe. Entonces entró del Rebe. Entonces vino con la pitká.
Y le dijo, Rebe, será el Kayama. Le dijo, ¿de dónde venís vos? ¿Con quién estuviste? Le dijo, no, 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 ningún lado. Le dijo, vos estuviste con un tzaddik, fuiste a un jajama especial, algo para ir. Le dijo, no, no fui de nadie. Le dijo, mira, yo siempre vos venís acá con esta pitka. Sí, siempre venís con la pitka. Y yo veo que tenés un caso realmente que es difícil. El caso tuyo es un caso muy difícil de que tengas. Y ahora, cuando veo la pitka tuya, estoy viendo como que de repente parece que se abrió el... Se abrió como que Minayomai, parece como que la Gezerá se está anulando. Y dijo, mira, no fui de nadie, yo no fui de nadie. Entonces después se acordó que había estado con los Hasidim antes. Entonces dijo, mire, Rabu, ahí es esto, porque yo estuve ahí y los Hasidim afuera me pidieron. Yo le traje más que a todos para que todos tomen y todos estaban todos contentos, me dio Berajot. Le dijo, mira, ellos pudieron hacer con la Berajot de todos y con la Simjá, la unión que ellos tenían, lo que yo mismo no pude hacer. Esto es cuando una persona se une para cosas buenas, ¿no? Por supuesto, ¿cuánto la persona puede lograr? Ahora, después vi que la Perayá también habla, en un momento cuando Borea Olam le da Berajá y le permite a Noaj de poder consumir. Si le dijo que tiene permiso de comer los animales, hasta este motivo, hasta esa época no se podía consumir animales, le permite consumir animales, de aquí a Yami le dice también los peces del mar también están permitidos para vos. Entonces sobre esto escribe Ramón Zafi, algo me dañé, ¿sí? Porque el Pasuk dice, Batas a Adam que dagué a Yam. Así está el Pasuk en Habacuc. Y hizo a Borea Olam, a la persona, como los peces del mar. Sí, primero de todo, una de las cosas importantes que se aprende de los peces del mar es que sobre los peces no hay Ainara. ¿Por qué no hay Ainara? Porque está debajo de la vista de la gente. Lo que está, Kol Dabar, que está cubierto de la vista de la gente, lo Yolet Ainara. ¿Sí? Por eso es que los peces hay millones. Hay mucho más peces que animales, ¿sí? Porque la verajá, el hecho que no está a la vista, entonces se multiplica más, no se arruina. En cambio, lo que está a la vista de la gente siempre se echa a perder. ¿Por qué? Porque hay nará. Esto es número uno. Pero aparte hay otra cosa. Dice un Hazal, que mata Gim Shevayam, kol agadol mejaberó, volea al jaberó. El que es grande se come al chico. El pez grande come al chico. Y el que es chico se come al más chico, ¿sí? Entonces, vamos, tengo a Rabin, así como los peces tienen esa condición de que el grande se come al chico, en las personas, vamos, tengo a Rabin también tienen esa condición. Es una parte negativa. Entonces dicen que por eso nosotros, mitpalelim al shlomay el malhut, que haya shalom en el reinado o los gobiernos, porque ilmale moray el malhut, si no fuera por el temor, ¿sí? A la justicia, el temor al gobierno, etc. Y se traeo Jaim Belao. Cada uno se comería al otro. Entonces uno tiene miedo, entonces por la duda no hace. Entonces dice que cuando Amán había hecho el sorteo para Barbinán, Hasbayar, Marcel, la Gezerá contra Am Israel, entonces salió en el mes de Adar. Y Amán Arrayá se puso contento. Entonces hay varios pirushim. Uno de los pirushim es por cuanto que él sabía que es el mes que murió Moshe Rabbeinu. ¿Sí? Entonces, como murió Moshe Rabbeinu, se dijo es un mes malo para ellos. Lo que él no sabía es que también es el mes que nació Moshe Rabbeinu. Pero otros mefarshim dicen que el mes de Adar es Mazal Deli, ¿sí? Es Acuario. ¿Sí? El mes de Dagim, perdón, no Deli, Dagim, Piscis. No, 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 no son Piscis, es el mes de los Dagim, Mazal Dagim. Entonces, como es Mazal Dagim, ¿qué pasa? Dicen Hazal que así como los peces se comen uno al otro, Amán sabía que también cada un yehudi se come a otro yehudi barmina. Cuando uno se come al otro, entonces eso es malo. Es malo para Am Israel. Entonces dijo, mira, así como cayó en Mazal Dagim en Piscis, entonces así también los yehudi se comen uno a los otros. Y cuando uno se come al otro, ¿sí? Los hermanos se han unido. Esa es la ley primera. Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces dijo, Madagim llevaría mejado geleta yoní, así también esto. Entonces dice, ¿de dónde se lo pesca a los peces? ¿Sí? El pez por la boca muere. Así se lo dice, ¿no? Porque esto tiene la caña y lo enganchan de la... Quiere comer, agarra el anzuelo y lo enganchan ahí. Sí, lo enganchan de la boca. Entonces la persona, ¿dónde lo tropieza? Con las cosas que uno dice. O sea, la persona dice cosas que no tiene que decir. Hasbe shalom. Y ahí empieza todo. Si la persona podría lograr corregir esto, ahí. Pero ya que estábamos hablando de la fuerza que tiene el Am Israel, leí un sipur que me gustó mucho,
Yo sí, porque estaba el año pasado, yo no agité de verlo. Dice que una vez, este era Rav Haim Zaid, ¿sí? Que pasó, tenía que viajar de Israel, tenía que viajar a París. Entonces subió, pasó el check-in, ¿sí? el embarque, subió arriba, estaba esperando ahí en el duty free, esperando para hacer el lugar de embarque, esperando para que salga el avión. Y Behemet vio que había una chica ahí que estaba en el lugar y se puso a hacer tefilá. Mamash, de costadito la chica, tzimua, y uno vio como la chica hacía tefilá. Mamash, con una cabana, algo especial. Pero ¿qué pasó? El rab vio que se estaba acercando el horario de embarque y la chica estaba muy concentrada en su tefilá. Muy, muy concentrada en su tefilá. Entonces dijo, esta chica, cuando empezó a embarcar, empezó a subir al avión, vio que la chica estaba ahí, entonces dijo, voy a acercar por ahí a decirle que está, la gente está subiendo el avión. Cuando se estaba acercando, vio que la chica hizo los tres pasos, empezó la midá. Dijo, empezó la midá. Entonces dijo, no la voy a interrumpir a la chica, está haciendo midá. Entonces agarró, la gente empezó a subir, y mirando, esperando, vio que la piba estaba concentrada, ni se daba cuenta, el lugar se estaba vaciando. La chica seguía haciendo tefilá, mamá, con el libro así en la cara, como se pone la mujer, hacía tefilá con toda la cabana. Entonces, bueno, se estaba haciendo tarde para él también. Se agarró, subió al avión, empezaron a llamar por los parlantes a la chica. Sí, fulanita de tal, último aviso, esto, lo otro, pasaba el tiempo, la chica no subía. Al final cerraron las puertas y listo. Y el avión se empezó a carretear para ir a la pista, de... Sí, de despegue. Y la chica no entró. Cuando estaban ahí, estaba el avión por salir. Entonces de repente, ve que del ala empieza a salir humo. Empieza a salir humo del ala. Antes que empiece a subir el avión, empieza a carretear. Ya estaba en pista, pero empieza a salir humo del ala. Entonces empieza a llamar a uno de los azafatas. Dice, mire, pasa así. Inmediatamente tocan el botón de auxilio. Sí, inmediatamente frenan el avión, lo vienen a buscar, apagan todos los motores, lo vienen a buscar de vuelta con el carrito, lo arrastran de vuelta y lo llevan de vuelta a donde estaba al principio. Y se empieza a hacer todo un revuelo, la gente asustada, lo hacen bajar a todos del avión, dice, esto va a tomar un tiempo, por el mismo avión, bueno, empieza a pasar un montón de tiempo. A todo eso, la chica, ella termina la tefilá, cuando termina la tefilá se da vuelta y se da cuenta que el avión se le fue. Entonces la chica está yendo, caminando para ir a la ventanilla para reclamar a ver qué va a hacer con el viaje, dónde, cómo puede viajar. Y en eso ve que llega el avión y empieza a bajar la gente. Entonces, bueno, baja la gente y dice la chica, no te vayas porque mira, nosotros somos el avión que teníamos que viajar vos y te estaban llamando, no te diste cuenta, pero mira, al final le acabo, hubo un problema, un desperfecto, así que quédate acá, vas a viajar con todos. Y vos tenés los papeles, todos vas a viajar. Bueno, esperaron todo, las dos horas, al final revisaron todo el avión no tenía nada, subir todo de vuelta, sube la chica. Y bueno, empieza, el avión despega y viaja la chica, viaja el rap, viaja todo. Entonces se acerca uno de los comisarios de a bordo, que sería la azafata mujer, hombre comisario de a bordo. Y se acerca al rap. Entonces le dice, digo, vio rap que... Qué cosa rara, ¿no? Que pasó así del humo y que al fin y al cabo buscamos. Algunos dicen que era, inclusive fue una mentira, pero no, verdaderamente hubo humo, pero no pasó nada. Entonces el rabino dijo, mira, todo tiene una explicación, todo tiene una sibá. ¿Sí? Las cosas del Shamaim son de una manera y que a Kaoshu Kusi lo hizo por algo es y cada cosa tiene su tiempo y su momento para. Dijo, pero si me preguntas a mí por qué pasó esto, yo te puedo decir por qué pasó esto. Fue que Hashem le cuidó el viaje a esta chica. No sé si te diste cuenta, esa chica que estaba haciendo tefilá, dijo, está ahí atrás y que estaba muy concentrada en su tefilá. Dijo, sí, yo la vi, la verdad. Dijo, yo llamábamos un montón de bellevistas que pidió hacer tefilá. ¿Cómo es una persona que está rezando tanto y no se da cuenta que están llamando su nombre? Hasta el punto que se le fue el avión y no se dio cuenta. Entonces le dijo, mira, esto es así, nosotros tenemos una mano muy fuerte, la persona cuando se conecta con Borei Olam hace un kesher muy hazak. Y a veces la persona se va a otra dimensión y la verdad, esta chica me dice, es un ejemplo, el pibe se quedó, mamash y trayem, se quedó muy sorprendido. Entonces le dijo, mira, digo, yo vos soy Yehudi, sí. Entonces dijo, mira, yo voy a París ahora y hacemos un seminario para Kirub, etcétera, si vos querés venir, etcétera. Bueno, vino.
Bueno, llegó el viaje, bajaron del avión, etcétera, quedaron cambiando teléfonos y bueno, y quedaron con él. Y se hicieron hacer que yo. Él vino, estuvo en el seminario, empezó a ir ayer, empezó a ir a Keilot un poco ahí de París. Y, entonces hicieron que ayer, pasó un tiempo largo, pasaron 2 años. Entonces un día lo llama el chico al Rab, Jaim, y dice: mira, Rab, me están ofreciendo un shidduch para casarme. Yo por lo que yo casarte bichuba, yo por lo que soy una persona de ti, que cumple, Haredi. Y me están ofreciendo un shidduch, yo la verdad no conozco mucho de las personas, cómo son. Y me dice, me gustaría que usted pueda averiguar. Entonces le digo, se van a dejar mal los nombres, no sé cuánto. Entonces Rab empieza a averiguar y descubre que le ofrecían a la chica esa, que estaba haciendo tefilá en el aeropuerto, estamos ofreciendo de shidduch para este muchacho. Averiguó Rab un poco más y esta chica hacía poquito había vuelto en teyubá. Y estaba muy entonada, como que dice, ¿no? Embalada en la teyubá y no sé cuánto. Y hacía poquito estaba haciendo teyubá. Y ahora, por lo que yo estaba avanzada. Y la misma chica que fue, la, por decir, el estímulo de este muchacho en volver en teyubá, ¿sí? Al fin y al cabo fue la que lo ofrecieron como shidduch. Dijo, estos chicos salieron, se casaron, Baruch Hashem, si tuvieron hijos. Dijo, mirá cómo Borei Olam, que dijimos al principio, Arbe Shilihim Lamakom, Borei Olam puede armar un shidduch, ¿sí? De humo nada más. Vende humo. ¿Sí? Vende humo, pero este vende humo bueno. Con un poquito de humo, ¿sí? ¿Qué hizo? Que al final le cuidó el viaje a esta, que el otro vuelva a Teshuvá, que el día de mañana se conozcan, que se casen. Arbe Shilihim, Arbe Drahim Lamakom, Borei Olam tiene un montón de caminos. Hoy por hoy, uno dice, ¿no? ¿Cuánto tiene que trabajar sobre Emuná? Tengo que trabajar muchísimo, muy fuerte en Emuná, porque vemos cosas y pasan cosas que rompe cualquier cabeza. Rompe cualquier cabeza. Cualquier cosa que una persona pasa, uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? Y digo, bueno, rompe cualquier cabeza. Que a Firu uno dice, yo a mí me pasó inclusive el día domingo, yo estuve muy mal, me puse mal, dije, pero digo, puede ser, mira, yo no sé quién es bueno, quién es malo, pero digo, hay cosas, hay una cultura, hay valores, hay cosas que no se pueden negociar. Yo no digo quién es bueno, quién es malo, yo no sé quién, Borei Olam sabe, pero digo, yo estaba muy mal. Digo, pues, ¿cómo puede ser? Yo tanto hablo de Muná, y yo no puedo creer que esto, Borei Olam, lo hace para bien. ¿Sí? Mandáis que Akadosh Baruj Hu, si lo está haciendo para bien. Yo no entiendo por qué, pero Akadosh Baruj Hu lo está haciendo para bien. Entonces vos hablás, pero tú uno dijo así, los rapanín dicen, habla mucho de Muná. Que vengan a Argentina a ver, acá, quiere ver si acá si pueden hablar de Muná acá adentro. En todos lados, ¿sí? Pero también de Tuvarín, que son de cosas de Briud, de salud, que Bar Minan, ¿sí? Bueno, que mande, le mande, colojo a la meja de Israel.